Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Federico Mancera Valencia, coordinador del Cuerpo Académico Desarrollo y Gestión Intercultural en Educación, en el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, y uno de los expertos más reconocidos sobre temas relacionados con el agua. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ricardo, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. ¿Cuál la magnitud de la sequía que se avizora para el norte del país y que está siendo ya calificada de severa, extrema, excepcional? Doctor, ¿de qué se trata? Bueno, hay que reconocer que las condiciones de sequía se han ido incrementando en los dos últimos años. Recordarás el año 20, pues hubo una gran crisis ambiental y social, principalmente porque el agua de las presas eran insuficientes para cubrir las necesidades de irrigación a las zonas de cultivo, en las zonas de Chihuahua, ¿verdad? Y bueno, pues eso trae consigo que a este año 21 también pasó con muy poca agua y se espera que este año también así sea. Pero hay que recordar que estos son fenómenos de términos atmosféricos y climáticos que son normales en el norte de México. Recordemos que es un territorio en donde los vientos que circulan en estas regiones bajan de manera, por así decirlo, secos, y que las posibilidades de lluvia son evidentemente escasas, recordando también que es un territorio del norte de México donde está el desierto chihuahuense, con diferentes grados de aridez, ¿no? El punto es que entra en crisis el gran tema de la ausencia de la humedad, porque le pega directamente a la actividad agrícola y ganadera, la cual sí, pues es una de las principales actividades económicas del norte de México. Doctor, ¿hemos hecho lo suficiente o estamos todavía a tiempo de tomar qué medidas, o ya es inevitable el impacto de esta sequía? No creo que sea. Lo cierto es que hace falta muchas acciones. En caso de Chihuahua existe un plan de manejo, un plan de hídrico 2040 que está definiendo con mucha claridad lo que hay que hacer. En tanto en la cuenca alta de la sierra, donde está ubicada la Sierra Madre Occidental, que escurre agua tanto para la zona central, la mesa central, como la zona del Pacífico. Entonces, ambos lados tienen presencias de sequía y va a haber impactos directos. Pero efectivamente hay que hacer muchas cosas a escalas distintas en las ciudades, en las zonas rurales, casa por casa, etcétera. Yo no quiero ser alarmante, pero no sé si han visto una película norteamericana reciente sobre un meteoro que está por caerse y el gobierno, pues, con su desfachatez de ignorancia, no pone atención a algo que era muy serio. Este asunto es muy serio y igual podemos caer en esta situación. No mires arriba, pero hay que mirar aquí abajo. Pues, efectivamente, ¿no? Entonces estamos en una situación donde la sequía puede tener grandes periodos de larga duración y periodos de abundancia pluvial. Yo en el 2004 empecé a hacer los primeros estudios de sequía con una dimensión humana, que es lo que yo hago, y era notable que las presencias de sequía iban a ser cada vez más presentes. Es decir, pasan 2 años con la abundancia pluvial y después aparecen 5 años de sequía, y cada vez van a ser más prolongadas las sequías. Sí. Y más si sumamos los fenómenos de la Niña y del Niño, que son muy caprichosos hoy con las sumas del cambio climático, pues esto hace muy difícil predecir los cambios y las presencias de sequía. Por eso es que necesitamos planear proyectos de educación, proyectos de educación formal, no formal, políticas públicas de nuevos sistemas de construcciones, cosechas de agua, sistemas de captación de agua subterránea, en fin. Hay muchas cosas que hacer, por supuesto. Sí, ahora que lo mencionas, pues yo creo que fue por ahí, hará unos 20 años, que fui a hacer un reportaje sobre sequía y recuerdo que de las imágenes más dramáticas que he tenido en mi vida de reportero es sobrevolar las presas ahí en Sinaloa y ver un charquito de 10 metros de diámetro en el fondo de una presa que debía estar llena. Es terrible esa sensación de falta total de agua.
Así es, pensando que esas presas, sus sistemas de carga de agua provienen de la Sierra Madre, ¿no? La Sierra Madre Occidental. Si la Sierra Madre Occidental está deforestada, no se conserva el suelo, lo único arrastre de agua cuando llueva va a ser suelo y va, pues ahora sí, a llenar de suelo las presas y no de agua, que es lo que está sucediendo hoy. Y prácticamente la solución es ir sobre los mantos acuíferos, los cuales la mayoría de los mantos, de las aguas subterráneas, ya están sobreexplotadas. Eso lo puedes ver a nivel norte de México y con agua lo sabe perfectamente, ¿no? Es eso que dices, me parece muy, muy interesante. ¿Qué le dirías a los altos funcionarios del gobierno federal, particularmente a los responsables de Conagua y de Agricultura? ¿Qué les dirías de tenerlos enfrente, Federico? Pues ellos tienen técnicos extraordinarios, ¿no? No lo podemos negar, tampoco podemos negar que también tiene gente y asesores del INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, otros espacios académicos como la UNAM. Sin embargo, están presionados por procesos políticos de ganaderos, de agricultores, etcétera, que hacen presión para que les permitan la explotación de los acuíferos. No pueden ceder ante eso. Yo creo que eso es algo que hay que empezar a modificar la estructura del Conagua frente a ese tipo de presiones. El otro es de que hay que pensar también en nuevas políticas de descarga de acuíferos desde las ciudades, en las zonas rurales, y de pensar las maneras en cómo se produce en el desierto y las zonas agrícolas. El 70, el 77% más o menos se dedica el agua de las presas y de las aguas subterráneas para la Sí. agricultura y la ganadería, ¿no? Y el resto es para el agua de consumo humano, lo cual pues hay que repensar la manera en que se produce en las zonas donde no existe agua y que sin Ya. embargo se reclama mucha de ella. Doctor, este espacio se queda abierto. Seguramente volveremos a hablar contigo. Por ahora ha sido muy aleccionador escucharte y te aprecio mucho tu participación con nosotros. Ricardo, y gracias. Estamos a tus órdenes. Gracias. Gracias, el doctor Federico Mancera Valencia, experto en temas del agua. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.